Los tots ya están aquí, la mejor época del año. Y en un 7buy tiene los mejores precios. Pero es que además tenéis ahora y por tiempo limitado hasta un 12% de monedas gratis en cada compra. Además también el código ABU para un descuentazo. Os lo dejo todo en la descripción. Y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA y Jackpot, te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción. Con el código ABU tiene un 20% extra, compra lo que compre, así que pásate. Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en el que vamos a ver cuáles han sido los sobres que tenía guardados para los tops de la comunidad. Y además os voy a hablar de los jugadores que han salido tanto en SBC como en objetivo. Empieza una época del año bastante divertida en FIFA, en la que puedes crearte un equipazo y yo voy a intentar ayudarte. Así que lo dicho, primero hablamos de los jugadores interesantes que han salido nuevos en objetivos, SBC, etcétera, y después nos vamos a ver mis sobres. El primer SBC que hemos tenido en los tots ha sido Raspadori Tots, ¿vale? Media 90, es un buen MCO o delantero, porque yo lo pondría de delantero tranquilamente. Tiene 4 de filigrana, tiene 5 de pierna mala y es una locura. 96 de ritmo, 90 de tiro, 87 de pase, 92 de regate y 80 de físico. No es solo los números que tiene, sino que además tiene los números clave muy bien, como el ritmo, el posicionamiento en ataque, la finalización, la agilidad, el control de balón, la resistencia, el remate de cabeza o el salto. Atributos clave. Y bueno, la verdad es que con esas 4 y 5 es una barbaridad de carta. ¿Qué pasa? Que su precio es de unas 100.000 monedas. Y quiero deciros que aunque es muy buena opción, no os volváis locos haciendo SBC, a no ser que os entre en el equipo al 100%. Si tenéis una serie A, coleccionáis cartas, etcétera, este Raspadori os puede venir muy muy bien. Si no, absteneos de hacerlo, y más si vais limitados de monedas, porque va a haber un montón de SBC, y la verdad es que cartas como la de Raspadori, al final abriendo sobres, FUT Champions, etcétera, os van a salir intransferibles a patá. Así que tranquilos y no hagáis el primer SBC que os pongan. También os digo, ¿funciona? Sí. ¿Es bueno? Sí, pero con calma. El siguiente jugador del que os quiero hablar está en el progreso de temporada, sí, así que espera porque te voy a contar lo que pasa. Antes, eso sí, si me quieres, dejad un like en este vídeo, seguirme en YouTube, darle ahí a la suscripción, que es totalmente gratis, y también seguirme en mis redes sociales, AbuGamer, me lo tienes aquí escrito y en la descripción, me ayuda mucho. Como os decía, vamos a hablar de Murillo, que tiene media 86 y está en el nivel 15, por tanto todo el mundo va a llegar. Para mí es la mejor opción de las tres, ya que es un muy buen revulsivo. Tiene 3 de pierna mala, es cierto, pero tiene 4 de filigrana y unos números muy muy top. Mucho ritmo, buen tiro y sobre todo para meterlo de revulsivo, la verdad es que sobrado con ese 84 de finalización, entre otras cosas. Una agilidad de 99 que va a ir bastante bien, y además tiene bastante resistencia y bastante fuerza. Buen remate de cabeza, por lo tanto tenéis aquí un revulsivo súper barato que yo os recomiendo. Y para terminar, dos jugadores más. Parejo Tots, que es totalmente gratis, que se hace en un ratito, hay que jugar pues 8 partidos, que tampoco es mucho, ¿vale? Tampoco es mucho, y la verdad es que la carta merece la pena. Tiene 4 de pierna mala, 3 de filigrana, pero unos números bastante interesantes, por ejemplo, para meterlo en una 4-4-2 en un equipo de la Liga Santander. La verdad es que no está mal, no está mal, y es una carta que siendo gratis, pues yo te recomiendo que hagas también. Y termino la recomendación con la carta de Mauro Junior, que a priori te puede parecer que no tiene mucho sentido hacerla, pero yo te la recomiendo, porque voy a traerte un equipo en el que lo vas a necesitar. Así que como es gratis y también se hace en 8 partiditos, hazla, que no te cuesta ningún trabajo, y además tienes buenos números en ataque y en defensa, que mira qué agilidad tiene, tiene incluso buen centro, buena resistencia, y es una carta que te va a hacer falta si quieres hacer el equipo que te voy a traer el martes. Así que nada, una vez dicho todo esto, vamos a ver lo que me ha tocado en los sobres. Bueno, amigos, pues venga, vamos a empezar pack opening, a ver si nos sale algún top. Yo voy a abrirlo todo, no tengo paciencia, y tengo para empezar uno de 4 jugadores más 85 que pone de oro, pero digo yo que podrá salir un top, que no creo que salga porque tenemos mala suerte, pero yo voy a probar. Así que venga, empezamos el vídeo así. Espero que todos hayáis dejado ya un like, una suscripción, un comentario de si va a salir algún top, pues me dejáis cuál es. Y vamos al lío. Primer player pick. Ay, Benzema 89. Bueno, la verdad es que podría esperarme a unos tops mejores, pero yo es que tengo aquí una ansia que no puedo. Segundo player pick, y tenemos media 88. A ver si es que no podían salir todos en estos sobres. Puede ser, porque las medias no están mal. 49 sobres, chavales, 49 sobres. Así que Vamos a darle y a ver qué sale. Tengo muchos sobres. Tengo los sobres de Division Rival, tengo los sobres de las recompensas de FUT Champions, tengo los sobres de las recompensas de Division Rival de temporada. Estoy guardando sobres de hace tiempo, ya estoy viendo que tengo muchísimos. Y vamos a ver si tenemos la suerte de que nos toque algo. Algún touch en 46 sobres debería salir, por muy malos que sean. Alguno debería salir. Es cierto que hay un montón de sobres más 75, un poco morraña, la verdad. Pero tampoco podemos tener tan mala suerte como para que en 47 sobres no nos salga nada. Hay bastantes únicos, hay bastantes oportunidades y yo creo que algún touch nos va a salir. En este momento del vídeo puedes dejar abajo en los comentarios cuántos crees que me va a salir, ¿eh? Puedes decir, pues 2, 3, ninguno, porque eres un desgraciado, que me cuadra. Lo que tú quieras, puedes decir lo que quieras. Yo tengo fe de que alguno nos va a salir. ¿Qué es lo malo? Pues claro, que tengo muchos sobres que son un poco morraña, por ejemplo. Dos jugadores únicos. ¿Qué me va a salir aquí? ¿Graban? ¿Ves que vale 1 millón? Pues no me va a salir Graban, me va a salir un panel que me la sopla porque no nos interesa. Portugués, bueno, pues muy bien, 84. Se guarda y ya se abrirá en su momento. Pero hay muchos sobres que no sirven mucho. El de cedido, pues tampoco lo vamos a abrir, lógicamente. ¿La mayoría van a ser sobres únicos o jugadores únicos? Pues sí, pero no pasa nada. ¿Por qué diréis, ¿por qué no pasa nada? Hombre, no pasa nada porque... aunque tengo muchos jugadores que son un poco lamentables, o sea, muchos sobres, perdón, un poco lamentables, luego nos van a hacer falta para cuando salgan las mejoras de cada liga, poder hacer ahí, pues, esas mejoras que haremos en directo 100%, sacando tots de todas las ligas. Martínez, pues, irá en un SBC para abrir Player Pick de mejora, no hay ningún tipo de duda. Mira, como están muy salpicados, voy a ir abriendo así de golpe, porque si no, me pongo aquí a buscar sobres y tardo 15 horas más. Paneles no nos interesan, caminantes los puedo dejar y ver de qué media son, pero si no, tampoco nos interesan lo más mínimo, porque claro, ya a estas alturas que estamos casi ya en mayo, no vamos a estar aquí viendo, lógicamente, como vosotros pensaréis, paneles. Un panel ya no le importa a nadie. ¡Oh! ¡Touch inglés! ¡Coadi! ¡Coadi, amigas! ¡Coadi! Primer touch, ojito, nada mal, ¿eh? Yo sé que touch suelen salir bastante, no sé si es transferible o no. Coadi es un buen central e intransferible. Es intransferible y vale 45k. O sea, tampoco me ha tocado un touch que diga, madre mía, te has pasado los juegos. Para nada, para nada. Sobre de 50.000, ojito, ¿eh? Yo voy a empezar a abrir aquí sobres como un condenado y los malos pues no los abro. Y ya está, vale, panel en un sobre de 50, lo que hemos dicho antes, no nos interesa. De momento, un touch un poco, poco puff, pero bueno, lo que sí voy a dejar es, si estos son sobres de 100, los de 100 sí los voy a dejar, como podréis entender. Sobre de ficha futura no lo voy a abrir, este tampoco. Sobre de jugador total del guión tampoco. Jugador más 75 tampoco, son muy rancios. Vamos a darle a sobres potentes. Es que muchos son de las temporadas y son morrañas. Sobre de jugadores únicos más 85. ¿Abrimos esto o nos esperamos? Voy a dejarlos de momento, venga, voy a abrir sobres que yo que sé, que sean pues eso, sobres que puedan tocar comunidad. Los sobres pepinos, lo ideal es dejarlos, aunque me tienta que me toque uno que valga mucha pasta, la verdad. Caminante español, luego ya esto no tiene sentido y será, imagino, Tiago Parejo, bueno, Parejo, no está mal. Esto lo mandamos para arriba y de nuevo, como he visto que tengo que moverme mucho, voy a abrir sobre de 100 como un campeón y que sea lo que Dios quiera. Sobre de 100 tenemos If, pero no Tots, y tenemos, no sé ni quién es, del Friburgo. Bueno, caminante normalito, imagino que los Tots saldrían antes que los If y por lo tanto, efectivamente, pues no hay ninguno. Bueno, pues yo todo esto eliminado. Yo no voy a estar aquí ahora cambiando jugadores para media 83. Lo siento. Otro sobre de 100. Ojito, yo creo que estos son... ¡Oh! ¡Otro touch! Ojito a este. Colombiano, extremo izquierdo. Feyenoord, este vale... Sí. Bueno. Sinisterra puede valer exactamente entre 15 y 20.000 monedas. No va a estar más caro de eso. Es intransferible también. Pero, ¿cuánto vale este hombre? 24. Vamos, todos los demás se están pasando monedas como condenados. Pero ojo, ya llevamos 2 tots. Poco se habla de que ya llevamos 2 tots. A ver cuántos sacamos. Se ha puesto en los comentarios que iba a sacar 2, ya ha acertado. Pero yo creo que alguno más va a salir. Ojito, caminante Manuel Noya, media 88. Ah, no, 90. Uy, qué vacío me ha dado. Tengo que dejar de echarle Bailey al café, que no me sienta bien. Todo esto fuera, vamos allá. Caminantes, jugadores de orito, me viene de loco. Y tenemos, vamos a buscar algún sobre que se pueda abrir y que sea medio qué, porque claro, todos estos demás 75 nada, los demás 85 nada, los demás la no sé qué de las ligas tampoco. Pues vamos a abrir de estos, a lo mejor nos quedan 10, 12. Yo creo que Sobre de 125 alguno tendría que haber. Las cosas como son. Paneles, ya hemos dicho que no vamos a ver. No sé dónde estarán. Me voy a ir ahora al final de golpe, porque yo creo que al final tienen que estar los de 125, ¿no? Porque los de la temporada eran pepinos. Eran sobres bastante mejores. Vale, sobre de 25. Venga, nos quedan pocos. Nos quedan unos 15 y hemos sacado 2 tots. A ver si sacamos alguno más. Sería interesante y estaría bastante bien. Paneles no queremos. Además, creo que va a ser medio 84, 85. 84. Todo esto fuera. Esto, la verdad es que va a salir una morralla espectacular. A ver si hay alguno de... Bueno, nos da igual porque van a acabar todos con el mismo. Y vamos a por los pocos sobres que nos quedarán. Es verdad que hay muchos de más 75, muchos que... Yo pensaba que iba a haber menos, pero hay algunos. Pero por ahí tienen que quedar sobres de 125, ¿no? Bueno, esta es de 100. Venga, sobre de 50. Sobre de 50. Nos queda nada y menos. Y sobre... ¡Qué lentitud, por favor! ¡Qué lentitud! ¡Camina! Este creo que se vende. Alemán, MCD. Kimmich, media 89. Bueno, media. Que, ah, mira, intransferible encima. Bueno, pues todo esto fuera de aquí. Vamos a ir terminando. A ver, el perro que se me va a subir lo harto, que no pueda estima subirte, lo siento. Lo siento, es que estoy grabando. La gente está diciendo, ¿con quién habla? Pues con el perro que lo tengo aquí debajo. Y se quiere subir, que no, bueno, ya se ha subido, pues ya está, pues ya que se te sube, aunque sea en el vídeo. Pima, pima, ay, ay. A ver si sacamos un top, Timba contigo aquí. Ojito. Oh, caminante, Timba, caminante. Alemán. Y tenemos a Hummel, venga. No nos queda mucho, pero hay fe. Esto sería para haber hecho un directo con estos sobres, pero claro, como estoy grabando estos viernes a las 7:30. Y seguro que está Digimario, pues era tirar prácticamente el tiempo, porque no iba a haber ni Dios. Pero seguimos con la fe, seguimos con la suerte. Algún top más va a salir, yo estoy seguro. Sobre todo si dejas un like y te suscribes, seguro. Otro if y el mismo de antes no puede ser. No puede ser, a ver si... Ah, vale, vale, se puede vender. Pues perfecto, 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 perfecto. Y vamos a ver que nos queda un poquito, ¿eh? Porque tenemos, a ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 sobres. O sea, nos quedan 8 sobres. O sea, esto ya es a full. O sea, full a muerte, 8 sobres y a ver si sale otro touch. ¿En 8 sale otro touch o no? ¿Qué decir? La verdad es que ahora mismo un poco F, ¿eh? Un poco F, bastante F, porque los dos sobres que han salido con touch han sido intransferibles. Que la verdad, ya... te da el bajón y aparte no han sido grandes tots, han sido 2 tots de los que valen 40-50k. Por lo tanto, vamos a dejar la esperanza en los sobres de 100 de FUT Champions de la semana pasada, o yo no sé ni de qué son, creo que son de Division Rival, que son transferibles. Caminante, francés, SD, Karim Benzema, espero que sea transferible porque si no voy a tener que descartar un medio 89, menos mal, menos mal. Y como digo, no han sido tots de grandes esperanzas. Ya abriré yo los más 75 en la aplicación del móvil, lógicamente, porque claro, abrir más 75, que aquí es seguro prácticamente que no va a salir nada. Es un poco como, así que te da un poco de ah, no sale nada, pues estos sobres de más 75, si mira, estoy teniendo sobres más mejores y mira, no sale nada, imagínate los de los otros. Al final aquí lo que tenemos son jugadores, que eso viene bien, como he dicho antes, por el tema de las mejoras y tal, pero no, la realidad es que para sacar un top, los más 75, te puede salir uno, pero lo normal es que hablas 100 y no te salga absolutamente ninguno. ¿En un sobre de 45.000? Pues podría, porque son 12, 6 únicos, y a lo mejor cae otro top y otro if, como sea el mismo, bueno, por lo menos hemos cambiado, MC, turco, y tenemos a Çalhanoğlu, medio 84, todo esto no viene bien porque van a salir muchos SBC, y al final tener if viene bien, viene bien. Mira, también buscáis caminantes repetidos, pero monedas no da. O sea, yo lo que quería que eran monedas. Tengo 70.000 monedas. Monedas no estamos sacando. Nos quedan 5 sobres, si no me han salido mal las cuentas. O incluso 3, pero 3 buenos, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ah, madre mía, mi panel! ¡Qué desgracia! Yo creo que me dais en los comentarios, de verdad, si había abierto sobres, cuántos había abierto, por qué no había esperado la Premier League y... ¿cuántos tots os han salido? Me voy a decir seguro que me ha tocado, grábenme a todos, pero no os voy a creer. Vale, me quedan 3 sobres, porque los otros eran malísimos. Hemos contado 21. Me queda mega sobre, sobre de 100 y sobre de 100. ¿Vale? Venga, abrimos mega sobre y 2 sobres de 100. Si no nos sale un tots aquí, no nos va a salir en ningún sitio, ¿eh? Venga, estamos terminando el vídeo, chicos. Madre mía, el mega sobre, ni siquiera panela. Y tengo toda la esperanza puesta en los sobres de 100. Pues claro, si no sale ahí ya. Dos sobrecitos, chicos. Dos sobrecitos. Este lo voy a guardar, pero no lo voy a abrir, lógicamente. Dos sobrecitos y a ver qué sale. Dos sobres de 100. Venga, va. Yo creo que en alguno cae un Tots. Aunque sea otro Tots de los matados. Son intransferibles. Y por lo tanto, como salga un Tots repetido, me voy a tirar por un precipicio. Al menos si sale, que salga en el segundo, que no lo tenga que entregar y lo deje ahí en el limbo. Caminante, inglés, delantero. Y tenemos, bueno, por lo menos media 90, Harry Kane. Pero nos quedamos en dos Tots. Y no sé si alguien confía. No sé si alguien confía en que salga alguno más. Pero yo personalmente no confío mucho. No confío mucho porque, claro, las sobres de 100 a mí siempre se mandan muy mal. Nos queda un sobre, chicos. Terminamos el vídeo con un sobre de 100. No sé si terminaremos con 2 o 3 tots. Vamos a salir de duda. Último tots. Y tenemos... ¡Chan! Panel, lo he dicho. Me salen 2 tots. Y ese va a ser el título del vídeo. Porque con este hemos sacado un Jorginho. Pero poquita cosa más. Así que nada, dejadme en los comentarios que os ha salido. Dejadme un like, suscribiros. Y ya nos vemos el lunes. Adiós.